Desde el principio, la CIA lleva a cabo un plan de agresiones económicas y militares contra la isla. Organiza alzamientos de elementos contrarrevolucionarios en las montañas del Escambray. Desata campañas de desinformación para crear división entre la población cubana. Introduce el rumor de la pérdida de la patria potestad, alienta la subversión, los sabotajes y prepara los más sofisticados planes de atentados contra la vida de Fidel Castro. El presidente Kennedy se enfrascó en la política anticubana y contra Fidel Castro. Él nunca habría iniciado nada como la expedición cuyo clímax fue la Bahía de Cochinos. Él heredó esa aventura del gobierno de Eisenhower y le dijo a Kennedy que era algo bueno y que debía continuar. Cuando llegamos a la Casa Blanca, vimos que esta operación estaba ya sobre la mesa y vimos a expertos. Nadie dudaba que el objetivo era legítimo, tratar de derrocar al gobierno de Castro. Kennedy trató de pasarla de una operación o una invasión completa a una infiltración. Pero lo que realmente le impidió cancelar la invasión fue qué hacer con los más de 1,000 exilados cubanos que habían sido entrenados por la CIA durante varios meses en Guatemala. Si Kennedy hubiera cancelado ese plan, eso habría fomentado o alentado mucho a todos los fidelistas en el continente. Todo el mundo estaba en la Guerra Fría al principio del gobierno de Fidel Castro en Cuba. Se consideraba que eso era otra victoria para los rusos. Como acostumbrábamos a decir, ahora tenían una base comunista solamente 90 millas de nuestras costas. Hoy todo se achaca a la Guerra Fría. Es una cuestión que tendría que remontarse a mucho tiempo atrás. Responde a la manera de pensar no solo de una época, sino de toda una etapa histórica en este momento. Se habrían producido acontecimientos y enfrentamientos de una forma o de otra, en cualquier época, con guerra fría o sin guerra fría. Todavía comenzó más atrás, comenzó a principios del siglo y a lo largo del siglo, no 20, sino del siglo 19. ¿Cuál fue la actitud de la CIA hacia la revolución de Castro? ¿Cómo la CIA actuó desde abril del 59, diciendo en un memorándum de diciembre del 59, donde se recomendaba la eliminación de Fidel Castro, el Che Guevara y Raúl Castro? ¿Cómo esos supuestos, cómo esa posición se desarrolló? ¿Cuál era la actitud y las acciones de la embajada americana aquí en el 59 y el 60? Yo era tercer secretario, pero también era ayudante del embajador. Bonsall, el embajador, se oponía a cualquier intervención de los Estados Unidos en Cuba y consideraba que debíamos ser pacientes, dejar que las pasiones revolucionarias siguieran su curso y a la larga podríamos tener cierto entendimiento de lo que estaba pasando con el nuevo gobierno revolucionario. Y las relaciones empezaron a afectarse en el verano del 59, cuando se produjeron cambios en el gabinete, pero el cambio real comenzó a principios de 1960. Sé que hubo una reunión en diciembre de 1959 en Washington con un grupo especial de trabajo sobre Cuba que llegó a la conclusión de que tendríamos que deshacernos del gobierno revolucionario. Ante los planes de la CIA, ¿cuál es la actitud del gobierno revolucionario para hacer frente a tantas amenazas? Pues nosotros estamos decididos a luchar. Y nosotros disponíamos ya de cientos de miles de armas.
durante la explosión del vapor La Cuba, el 4 de marzo. Y el 4 de marzo del año siguiente, nosotros ya teníamos aquí cientos de piezas antiaéreas. Teníamos suficientes armas para luchar. ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Quién sabe al precio de cuántos cientos de miles de vidas cubanas? Y sin duda, se podría hablar de decenas de miles de vidas de norteamericanos. Estoy convencido, además, que aquello habría producido una complicación en el mundo extraordinaria. Pero nosotros no contábamos con las complicaciones en el mundo. Nosotros contábamos con nosotros. ¿Qué haría la Unión Soviética en caso de una invasión estadounidense a Cuba? Esa pregunta se le hicimos a los soviéticos. Casi 25 años después, créanmelo, para nosotros habría sido casi una humillación, una cobardía, preguntarle a alguien qué iba a hacer si a nosotros nos invadíamos. Porque realmente estábamos contando exclusivamente con nosotros. Desde que empezamos hasta hoy, hasta este mismo minuto, hasta este mismo segundo. Llegamos hoy con documentos desclasificados obtenidos por mi colega James Herschel de los archivos británicos, que es un relato de las discusiones entre Alan Dulles y el embajador británico en el 59. Dulles dice, por favor no les vendan aviones a los cubanos porque eso los obligaría a comprar armas de la Unión Soviética. Entonces, y cito, dijo, podremos hacer algo. Fin de la cita. Las bandas contrarrevolucionarias son detectadas y liquidadas. Eso obliga a cambiar la estrategia, y los hombres que se entrenan en las bases de Nicaragua y Guatemala para infiltrarse son adiestrados y armados para llevar a cabo un golpe único y definitivo, un desembarco en grande. Pero Cuba se prepara. Más que los hechos, podemos definir los supuestos claves hechos por la CIA y por la Casa Blanca de Kennedy sobre Cuba. Se pensaba que el gobierno de Castro caería ante la presión americana. La segunda es que las milicias no lucharían y que desertarían. Y el tercero es sencillamente que habría una victoria fácil o el supuesto de algunos funcionarios de la CIA de que Kennedy se vería obligado a enviar a los marines para apoyar a la brigada. Ya se podría empezar a discutir después qué causa, qué factores, qué circunstancias dieron lugar después de los acontecimientos de Girón o Bahía de Cochinos, como lo quieren llamar, a un empeoramiento, a un agravamiento de la situación y a un desarrollo hacia la crisis de octubre. Y a todo lo que ha ocurrido después, porque no saldremos satisfechos si no tomamos en cuenta todos los factores, circunstancias, antecedentes, mentalidades, costumbres, usos, ideas, creencias que envolvieron aquellos hechos. La operación Pluto está en marcha. El territorio escogido para el desembarco es ideal. Las tropas bien entrenadas y con los mejores pertrechos militares. Tienen de todo, pero se creen sus propias mentiras y subestiman al pueblo cubano. En la historia de Bahía de Cochinos en estos 40 años, esta operación se conoce más bien, como dijo un historiador, como uno de esos acontecimientos extraordinarios en la historia, que fue un fracaso para los Estados Unidos a todos los niveles. Se pasa por alto el papel fundamental de Cuba en la derrota de las fuerzas apoyadas por Estados Unidos. La realidad sorprendente creada para los funcionarios estadounidenses el día 2 de la invasión, el 18, fue dicha por Bundy. Las fuerzas cubanas son más fuertes
la respuesta popular es más débil y nuestra posición táctica es cada vez más débil de lo que habíamos esperado. Enfrentamos a un enemigo formidable que reacciona con know-how militar y con vigor. Estos son los antecedentes de la política contra la Revolución Cubana en los primeros años. El pueblo confía en Fidel. Se organiza y entrena para hacer frente a cualquier agresión. Sabe que de su preparación, disciplina y coraje dependerá la soberanía de la patria. Y me asomo así al patio de la casa aquella y veo los aviones B-26 en dirección como a Ciudad Libertad. Me doy cuenta que iban a atacar. No pasaron ni, qué sé yo, 10 segundos, 15, 20 segundos. Y empieza a disparar los B-26. Pasaron sobre el punto 1.